mi canal Joe Saurosei. Suscríbete para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. Y volvemos a retomar la enseñanza de cómo aprender a descifrar los figurajes y darle el sonido en la percusión con mi nuevo vocabulario de la percusión. En esta oportunidad vamos a usar corchea y vamos a usar negra. Vamos a usar este figuraje que sería dos corcheas y una negra. Dos corcheas y una negra. ¿Qué sonaría de esta forma? 1, 2, 3 y 4. Pam, 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 pam. Y ya aquí le pusimos la señalización de mi vocabulario de la percusión a este figuraje. En esta oportunidad vamos a usar repique o patrones o adorno de bongo de un compás y de dos compases. Vamos a usar, si no es repetición, vamos a usar corte, vamos a usar silencio de negra y vamos a usar estos seis patrones o repique o adorno de bongo, que sonarían de esta forma. Corte. Corte. Convertir en repique de dos compases sería de esta forma, ok, y este sería, si vienen tocando, así que suscríbete a mi canal y Saurosei.